vinimos acá sin ningún conocimiento porque casi ninguno había participado en nada de robótica. Entonces empezamos con lo que nos explicaba el personal de acá. Y yo creo que la iniciativa fue muy buena en ese sentido, que nos dieron todos los materiales, nos explicaron todo cómo hacerlo. Espectacular la iniciativa. O sea, que se abra el espacio, dar a un taller ya robótica simple, es como ya presentar más o menos lo que constituye la universidad. Fue un proceso largo y lento porque tuvimos como unos 20 modelos de robot y ni uno subía, hasta que llegamos que la solución era la oruga, porque tenía una mejor tracción y soportaba más la pendiente. Está bien para que la gente se pueda motivar más y se meta más en lo que es la robótica, porque tiene como una conexión directa con lo que es la física. Yo encuentro que es importante que hagan este tipo de actividades para los colegios, porque así los niños se incentivan a participar en cosas que son innovadoras, porque no todos los colegios tienen la oportunidad de estar acá. La iniciativa me gusta porque desarrolla habilidades de los chicos, tanto social, de compromiso. También los ayuda a poder elegir una carrera, en este caso lo que es ingeniería, tener vocación. Me gusta la iniciativa y es el segundo año que participamos. Toma Jefferson, ganador con 50 segundos. Ahora se ve que el equipo en el lugar con iPad Mini. Yo creo que fue súper entretenido lo que hicieron, también nos motiva. Por ejemplo, yo quiero estudiar ingeniería civil en minería. Entonces, es entretenido hacer estas actividades junto con mis compañeros y nos divertimos mucho. Felices porque pusimos mucha hora y esfuerzo en este trabajo y se vio reflejado en lo que hicimos, en la competencia final.